iniciamos una nueva emisión de Aguafiestas. Hoy hemos sumado a esta mesa a un destacado intelectual argentino, Álvaro Abós, que estuvo exiliado entre el 76 y el 84, que antes del 76 fue un destacado abogado laboralista y después, cuando volvió al país en el año 84, ha escrito de ahí en adelante una serie de libros, varios relacionados con el sindicalismo, Perón y los sindicatos, algunos libros sobre Augusto Timoteo Bandor, el Lobo Bandor, y muchos libros sobre otras cuestiones, desde el arte, Jules Solar, Botana, etc. De manera tal que es un intelectual, yo diría, heterogéneo y muy rico. Y no sé, se suma hoy a la mesa también Ricardo Matosian, que es que habitualmente me acompaña en la radio y que es un destacado intelectual también. De manera tal que vamos a los auspicios y enseguida al curso normal del programa. Álvaro, conversando, te lo pongo como un caso así particular, pero a partir de ahí podemos debatir, ampliar el debate. El caso particular de la Biblioteca Nacional es muy emblemático, ¿no? Porque allí hay varios gremios y charlando con varios directores sucesivos de la biblioteca, de esa misma biblioteca que en algún momento tuvo como director a Borges y a Grusac, charlando con los últimos directores de la biblioteca, Silvio Maresca, por ejemplo, me decía: yo no podía hacer nada porque ahí los sindicatos iban y no me tenían con las manos atadas. Yo llegaba ahí y ya estaba esperando a ver qué libro me habían robado, si yo le hacía algo que a ellos no les gustaba. Y si yo redoblaba la apuesta y llamaba a la policía, me hacían un piquete y aparecíamos todos en los diarios y tenía una resonancia terrible. Charlando, por ejemplo, con Horacio Salas, me decía que un sindicalista conspicuo, no kirchnerista, casualmente, de la CTA, él fue, Horacio Salas, le dijo: bueno, ¿cómo podemos hacer para hacer esto más normal, para poder gobernarla normalmente? Dijo: mira, antes que nada, para empezar a hablar, me tenés que dar 10 puestos. Y después empezamos a negociar. Horacio Tarcus me decía, que fue vicedirector de González en la primera etapa, de la segunda etapa del kirchnerismo, porque en la primera estuvo Salas, me decía: bueno, en realidad, González tuvo que transigir, aceptar, dejarle la biblioteca a los sindicatos y decir: bueno, yo hago la parte política, a mí me dejan hacer carta abierta, todo lo que sea, la extensión, la parte política, y ustedes manejan todo. Algunos me llegan a decir incluso que los empleados que no están sindicalizados no pueden discutir sus sueldos y tienen los sueldos más bajos dentro de ese ente. Y que la discusión por los sueldos se da en torno a las afiliaciones a los sindicatos. Si yo me afilio a un sindicato, entonces ese sindicato va y pelea mi sueldo. ¿Esto es efectivamente un sistema mafioso? ¿Cómo lo percibís? Ampliándolo, dimos este ejemplo, pero ampliémoslo a todo el sindicalismo y a toda la sociedad. La Argentina es un país con un movimiento sindical muy fuerte. No es nuevo, ni siquiera el peronismo lo creó. La CGT existe desde 1930, los movimientos sindicales provienen de comienzos del siglo XX. La situación, por supuesto, se definió en un cuadro que más o menos se mantiene entre los años 46 y 55, en que la CGT se convirtió en una columna vertebral del peronismo y cogobernó, y incluso en sus estatutos. La CGT en 1946 estableció que el movimiento obrero, la Confederación General del Trabajo, era una de las columnas, una de las entidades del gobierno. Ahora, algunos sostienen de allí que el sindicalismo argentino es exclusivamente partidario, ¿no? Y por lo tanto no es democrático. Peronista. Es peronista. Sin embargo, en 1955 fue derrocado el peronismo y el movimiento obrero en su conjunto
fue perseguido. Las asociaciones profesionales fueron abolidas, el régimen sindical fue cambiado, y sin embargo, en ese periodo que va del 55 al 73, el movimiento obrero siguió siendo peronista en el llano, perseguido, hostigado, sin las prerrogativas legales que le había dado el gobierno. Quiere decir que la identidad peronista del movimiento obrero no era artificial, no era puesta por el poder, sino que era una situación social, implantada. ¿Esto a qué viene? Que hay muchas visiones del movimiento obrero que dicen sencillamente en la Argentina esto es una transmisión de ese sistema mussoliniano, la carta del laboro, en el cual los sindicatos eran organizados desde el Estado. No es así. La prueba que no es así, que la OIT, ¿no?, desde 1955 recibe denuncias todos los años de que el régimen sindical argentino es fascista, ¿no? No es democrático. Y no ha nunca sancionado a la CGT. ¿Por qué? Porque en teoría el sindicalismo argentino permite la disidencia interna, permite que todos los trabajadores sean representados, peronistas o no peronistas, de cualquier color político. Entonces. Pero no permite más de un sindicato por rama. Permite todos los sindicatos por rama que sean necesarios, pero solamente uno, el más importante, tiene capacidad de representar a todos. Tiene la personería gremial. Claro, la personería gremial se convierte en la clave porque permite la representación legal. El problema es que si después, dentro de ese sindicato único que tiene la personería gremial, hubiera una democracia real, entonces ahí sí sería democrático. Pero el problema es que uno ve que los sindicalistas que se atornillan ahí están 20 años, 20 años en comercio, 20 años Pedraza, Zanola, aún presos, siguen manejando sus sindicatos, ¿no? Sí, sin duda ninguna. Lo que el movimiento obrero padece desde hace mucho tiempo es falta de democracia interna. Ese es el quid de la cuestión. Y también un elemento que, sin embargo, a pesar de este status quo, ¿no?, de la dirigencia sindical avejentada, la autonomía. En ese sentido, la aparición de la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, fue un elemento muy importante. En el año 1994, Víctor de Genaro y otros crean la CTA, cuyo principio, ¿cuál es? La autonomía. Es decir, es una central sindical autónoma de todos los de las tiendas políticas, que obedece solamente a el interés de los propios trabajadores. La autonomía y la democracia interna son los dos grandes asignaturas pendientes que tiene el movimiento sindical. Ahora, vos comenzaste hablando de la Biblioteca Nacional. Bueno, la sindicalización de la Biblioteca Nacional es una parte pequeña de un elemento grande que son la sindicalización de los empleados del Estado. Sí. Que es una de las últimos escalones. Se ve en educación, ¿no? Claro. Bullrich el otro día. Donde hay 17 gremios. Claro. Que están discutiendo con Bullrich los salarios de los, y esperan, de los maestros de Buenos Aires. El momento que empiezan las clases para extorsionar. Claro. El movimiento obrero en su momento culminante, en los años 50, 40, 50, 60, estaba basado en la sindicalización de los obreros industriales. Los grandes sindicatos eran la Unión Obrera Metalúrgica y la Asociación Obrera Textil. Con un índice de afiliación que llegaba al 80% superior a los países de Europa con una tradición sindical muy grande. Ha cambiado mucho eso ahora. Los textiles son pocos, cada vez menos. Viene de China toda la ropa. Claro. Se han incorporado los empleados del Estado, que son muchos. Los maestros son muy importantes y quedan allí flotando en la nebulosa los tercerizados, los autónomos, los que hacen changas. Y ha cobrado mucha importancia los sindicatos del transporte. Del transporte, claro, sobre todo a partir de la caída de los ferrocarriles. Ahora, hay otro fenómeno muy interesante, por ejemplo, que creo que se ha incrementado en los últimos, digamos, 10 años.
o tal vez más, desde la época del menemismo, los jefes de cada uno de los sindicatos se han convertido en empresarios. Hoy Moyano es un empresario. La firma Covelias, todo el mundo sabe que es, tiene, que Moyano tiene intereses y la controla y la maneja y participa en las licitaciones. Pero él no es el único caso. También está Cavalieri de hace muchos años. Claro, bueno, eso se podría llamar la fosilización del movimiento obrero. El movimiento obrero, diríamos, tenía sus niveles de representatividad, pero la falta de democracia interna, la posibilidad de renovar mandatos permanentemente y la expansión de los sindicatos, que pasaron de ser organismos que proveían formas de solidaridad y servicio, como por ejemplo el turismo y la educación profesional o la salud, bueno, se convirtieron en élites comerciales y financieras. Es indudablemente una deformación. Es imprescindible cambiar la ley de asociaciones profesionales, renovar el marco legal, depurar ese cuadro social. Da impresión, concatenado con esto que decía Ricardo, que este fenómeno se acrecentó en la época de Menem, cuando él quiso hacer las privatizaciones. Porque ahí, como había, estaba muy esclerosado los empleados, YPF, por ejemplo, un caso emblemático, entonces lo que hicieron para poder privatizar fue otorgarles alemas graciosas a los sindicalistas para que miraran para otro lado. Y a partir de ese momento los sindicalistas se endulzaron y comenzaron a ver que ellos tenían un poder que al Estado le servía seducirlo. Y el caso posterior de los Kirchner con los Moyano es, digamos, paralelo a este, ¿no? Es decir, Moyano durante muchos años le aseguró a Kirchner un 17%, un porcentaje de paritarias que no le excedieran de la inflación, que fuera todo manejable, y a cambio de eso le otorgó una cantidad de empresas. Es decir, los sindicalistas, por más que cambiemos la ley, etcétera, ¿van a renunciar tan fácilmente a este privilegio enorme que se le ha dado por tener la llave de ciertos resortes de la economía? Esos privilegios provienen de una idea que fue aceptada por los propios beneficiarios, que proviene, yo creo, de el general Onganía, cuando reglamentó que los propios sindicatos serían los gestores del sistema de salud de los trabajadores. No se lo había dado Perón, se lo dio Onganía. No se lo había dado Perón, o sea, los trabajadores de tiempo inmemorial tenían sus servicios de salud, sus pequeñas clínicas. Bueno, yo estaba justamente leyendo un ensayo que curiosamente me recomendó uno de nuestros anunciantes, Carlitos Grimaldi, que espero que vuelva a ser anunciante nuestro. Walter Benjamin decía, ¿no es cierto?, que la violencia era la fuente creadora del derecho. Bueno, eso venía de Hobbes, ¿no es cierto? Es decir, Hobbes tenía una frase que decía: la fuerza irresistible crea la especie más noble de derecho, del derecho, que es el derecho constitucional. Ahora bien, una vez que se establece el derecho, se impide completamente las medidas de acción directa. Es decir, yo no puedo arreglarme por mi propia cuenta algún litigio porque tengo que acudir a la justicia. No puedo tomar un palo y pegarle a alguien para que se someta a mis decisiones. Ahora, el único reservorio de acción directa que existe dentro de un sistema de derecho es el derecho de huelga. No estoy de acuerdo. Bueno, está bien, te hago la observación, sí, porque sí, eso sí es lo que dice Walter Benjamin, y yo entiendo que Walter Benjamin escribió hace unos cuantos años. Pero el derecho de huelga es un derecho en el cual yo no trabajo. Está sujeto a reglamentación y la reglamentación es muy tenue en el derecho argentino, ¿no es cierto? Entonces, el problema es este. Como la reglamentación es muy tenue, los sindicatos, por ejemplo, el sindicato de Moyano, el sindicato de transporte, como parte de eso bloquea los establecimientos que por problemas ya de encuadramiento sindical, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para limitar ese derecho de huelga de manera tal que
que sea compatible con... Bueno, vos me estás hablando del piquete, de lo que se llama medida de acción violenta hoy. Pero el fundamento de todo eso, ¿de dónde proviene? Justamente, a mi manera de ver, de lo contrario de lo que vos decías, en el siglo XIX, después de la Revolución Francesa, los trabajadores, que cada vez iban adquiriendo mayor importancia después de la Revolución Industrial, estaban en inferioridad de condiciones frente al patrono, al empresario, que les daba trabajo, les podía negar trabajo y condenarlos al hambre. Entonces, lentamente se fue conformando un derecho defensivo, el derecho laboral, que permitía a los trabajadores, de por sí, de fuerzas limitadas e inferiores al patrono, mediante la unión, equipararse a los patronos, a los dueños de los medios de producción. La huelga en sí no es una forma violenta. La huelga justamente nace de la dejación del trabajo. Es decir, un hombre no toma una actitud activa, sino pasiva, el trabajador. Dejo de trabajar, ¿no? Ahora, después se conformó el piquete, que la Argentina le ha dado una acepción nueva. El argentino es muy creativo en el lenguaje, ¿no? Así como inventamos corralito, que ahora está en boca de todos. La gran pregunta me parece es, ¿por qué puede hacer el trabajador huelga? Puede hacer huelga, evidentemente, por una cuestión de salario. Puede hacer huelga, claramente, por una cuestión de condiciones laborales. Un obrero industrial que no le dan guantes. Ahora, ¿puede hacer huelga, por ejemplo, como están amenazando en España en este momento, a pocos días de que ganó Rajoy, Partido Popular? Uno podrá decir que sea de derecha, hasta podría decir que franquista, falangista, se le puede endilgar cualquier cosa, pero hace un mes o dos meses ganó las elecciones. Quiere hacer una reforma laboral, bajar de 45 días por año trabajado la indemnización a 20 días por año trabajado. El pueblo le dio a Rajoy, le dijo, bueno, usted organice el país, y le organizan una movilización y lo amenazan con una huelga. Ese sería un caso. ¿Puede hacerlo en ese caso? Lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, a pocos días de que Macri ganara las elecciones, quiere cambiar las juntas de calificaciones, simplemente para decir, no lo hace solo los sindicatos ahora el nombramiento de los docentes, lo hace el sindicato con el Estado, y le hacen una huelga por eso. Es decir, ¿cuándo tiene derecho de huelga el trabajador? Claro, y cuándo tiene derecho ante el Estado, por ejemplo, porque el sentido de la huelga es el trabajador inerme que se junta con sus congéneros ante un ente, el patrono, que está por arriba. Bueno, cuando comenzó a sindicalizarse el empleado del Estado, la situación ha cambiado. Bueno, eso es lo que hay que discutir en la Argentina, eso es lo que tendríamos que discutir y que no discutimos. Yo creo que tiene derecho todo trabajador y toda persona a tomar una actitud pasiva y protestar, porque en el fondo es la no violencia. Mientras no tome medidas de acción directa, ¿por qué no? Sí, sino, eso es claro. Ahora, ¿en qué medida se puede hacer cuando afecta a un servicio público, cuando afecta a terceras personas? ¿Cómo se tiene que resolver? ¿Quiénes son las personas sindicales? La reglamentación de las asambleas. ¿Cómo los sindicatos tienen que tener una vida propia, democrática? ¿Tienen que asegurar las voces? ¿Tienen que ejercitar más el derecho a voto? ¿No? ¿Eliminar las reelecciones que perpetúan a los dirigentes? Bueno. Todo eso tiene que ser cambiado, tiene que ser pensado de nuevo. Ahora, un solo sindicato tiene la personería gremial, es cierto. Pero todos los sindicatos tienen el derecho a huelga, de huelga. Es decir, hay una diferencia, ¿viste? Porque los sindicatos compiten entre sí a ver quién es más combativo, quién tiene mayor adhesión a una huelga, y se genera una un torneo. Claro, se genera un torneo. Para ver quién es capaz de hacer mayor presión. Claro, bueno, el caso más ejemplar es el de los subterráneos de Buenos Aires, que en teoría, según el régimen sindical argentino, tienen que ser representados por la UTA, Unión Tranviaria Automotor. Pero los 2.000 o 3.000 o 4.000 empleados del subterráneo no le dan bolilla a la UTA, no la reconocen. Se han conformado como sindicato ad hoc, o sea, los crearon ellos, ¿no?
Y como es un ámbito muy reducido, bueno, ellos funcionan. Ahora, hay algo que es muy importante, que el mundo del trabajo o del mundo del no trabajo no está sindicalizado. El 40% de los empleados en negro no tiene ninguna sindicalización y son ellos los que hacen los piquetes. Ahora, el asunto es este. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Tiene que estimular el... Porque un desocupado no puede hacer huelga. Hace piquete porque es una... Creo que usted lo dijo, es una cuestión creativa, que han hecho algo para llamar la atención. Bueno, ¿qué tiene que estimular? Porque el Estado en los hechos estimula a los piquetes, permitiendo que los ómnibus lleguen, permitiendo que estacionen en lugares, en avenidas y en lugares prohibidos, no pagan el peaje, por ejemplo, y la función del Estado, el Estado tiene que definir cuál es la función, qué es lo que va a hacer con ese fenómeno que es el piquete, que como vos dijiste, no es la huelga, es otra cosa distinta. La huelga tomó cosas del piquete, pero el piquete es otra cosa. Claro, ahora, el espacio público debe ser preservado. Y hay que buscar una conciliación, hay que buscar una forma de arquitecturar eso, ¿no? Hacer una arquitectura donde los dos derechos, porque finalmente la sociedad es una conformación de derechos, ¿no? Yo no tengo la solución, yo no soy político, ¿no? Para eso tenemos nuestros políticos, tenemos centenares de diputados y senadores que se reúnen 8 veces por año. Ahora pasarán a cobrar 70 mil pesos de sueldo por ir a 8 reuniones, digo yo, ¿no? ¿Por qué no se lanza un debate sobre una nueva ley de asociaciones profesionales que regule el espacio sindical? Álvaro, en esta pugna ya desembozada entre el gobierno y los Moyano, ¿de qué vereda te sentís más cómodo? Yo camino por todas las veredas, porque a veces me gusta tomar el sol y a veces me gusta ir por la sombra. No, lo mío no es elegir una vereda. Yo soy un escritor. ¿Cuál te parece más simpático? Pero no entiendo muy bien, porque no era lo mismo. Es una salida poética. No era lo mismo. ¿Eh? Eran lo mismo. Eran lo mismo. Pero no son entonces, lo mismo ahora. Ah, bueno, pero eso que lo expliquen ellos. Yo no distribuyo gracias, sino con, no, o bautizo, no. Yo trato de pensar la realidad y vivirla, y ya bastante tengo con soportarla porque soy uno más. Vos dirías, la rabia que algunas cosas autoritarias de los Kirchner producen en la sociedad no debería obnubilarnos al punto de creer que Moyano ahora es un santo. Claro, sería un error porque tienen muchas coincidencias, por algo han actuado tantas veces juntos. Socios. Si uno mira la realidad solamente con un enfoque, ves un pedacito del túnel nada más. La única manera de mirar la realidad es con perspectiva, hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante. Náufragos que pelean por un pescado podrido, o no tan podrido a lo mejor. Para terminar, Álvaro, ¿por qué te tuviste que exiliar en el 76? Sucedió un episodio que lo trae el libro Nunca Más, que se llamó, tiene incluso nombre, La Noche de las Corbatas. Fue una matanza de abogados laboralistas, empezando por Norberto Centeno, que había sido mi maestro en la Facultad de Derecho, un laboralista extraordinario, y siguiendo por varias decenas de abogados laboralistas que fueron detenidos inexplicablemente y asesinados. Quiere decir que para la dictadura de Videla, el derecho laboral, que es un derecho antiguo, con un siglo, admitido y convalidado por la Iglesia Católica, se había convertido en un hecho subversivo que merecía el castigo. Por lo tanto, como tantos argentinos en miles de lugares y espacios, no me quedó más remedio que salvar la vida. Este me parece un muy buen colofón, porque daría la impresión de que en la Argentina, entre la seducción corrupta que ejerce el peronismo respecto del sindicalismo y la represión ilegal que ejercieron los militares respecto del sindicalismo y de sus abogados, no hay una alternativa, no hay una opción, ¿no? Claro, debería haberla, por eso es imprescindible pensar un nuevo estatuto, pensar un nuevo marco legal
para los sindicatos que contemple estos fenómenos nuevos, los desocupados, los autónomos, los jóvenes. Lamentablemente parecería que los funcionarios, como el caso que mencionamos al principio del programa, alzan las manos y dicen yo no me voy a volver loco, les dejan el campo para que actúen y ellos se quedan con lo que pueden. Se quedan con el rédito inmediato, la puja del día a día y no piensan en el futuro. Ese es el gran problema de estos años, ya 9 años llevamos ocupándonos exclusivamente de la coyuntura, sin edificar lo que va a ser la Argentina de mañana. Gracias, Álvaro. Ha sido un placer tenerte en Aguafiestas y sos un invitado permanente. Gracias. Hasta el próximo domingo.